Hola a todos. Si están mirando este video, probablemente piensen que soy un ente común y silvestre. Pero déjame decirte que en esta pasada te equivocas. O bueno, no te equivocaría si es que me encontrara en Sudamérica o hasta quizás en España. Sin embargo, esta vez estás equivocado porque me encuentro viviendo en Alemania y por lo tanto comprenderás que un ente como yo no es algo tan común en estas tierras teutonas. Nunca he sido muy bueno para hablar sobre mí o para describirme, pero al menos en esta ocasión tengo que presentarme. Mi nombre es Francisco y vengo desde Chile. Estoy viviendo aquí en Alemania hace aproximadamente casi 2 meses y me vine aquí con una visa de Working Holiday Program. Para los que no saben, este tipo de visas son convenios entre dos países que permiten el intercambio cultural principalmente orientado hacia jóvenes, los cuales pueden estar en el otro país en una estadía máxima de 1 año y pueden trabajar, estudiar el idioma en caso que se requiera o hacer otro tipo de actividades, lo cual es muy positivo para almas viajeras que quieren conocer el mundo. Bueno, en mi caso que corresponda al convenio entre Chile y Alemania, los requisitos son súper, súper sencillos. De hecho, lo principal es tener una cantidad de dinero, que en este caso son 1.200 euros, en una cuenta con el nombre del postulante durante 3 meses, y además tener los pasajes, tanto de ida como de regreso, y un seguro que cubra la estadía durante el tiempo que se proponga en la visa. En todo caso, en la descripción voy a dejar los requisitos que propone la embajada alemana en Chile y ahí pueden ver la lista completa de documentos que son los exigidos y van a poder percatarse que no son para nada difíciles de conseguir. Si tú vienes de un país que no es Chile, puedes averiguar en internet si es que tu país tiene este convenio con Alemania y en caso de que lo tenga, los requisitos te aseguro que van a ser muy similares. Dejando de lado un poco el tema de lo que es la embajada y la tramitación y todo el asunto en relación a la visa, estaba pensando cómo comenzar el canal o sobre qué hablar, porque a fin de cuentas la idea de poder documentar y compartir mi experiencia como un extranjero, como un chileno viviendo aquí en Alemania, me parece bastante interesante y yo sé que hay muchas personas que están también interesadas en poder experimentar la vivencia de dirigirse a Alemania y poder vivir aquí y todo. Y tienen dudas quizás, entonces esto me gustaría que fuera una ayuda para toda esa gente que no está tan segura o que tiene, no sé, ciertas inquietudes. Pero no tenía para nada claro sobre qué hablar en un principio o qué tratar en el comienzo de estos videos. Así que me pareció lo más prudente comenzar todo esto relatándoles lo que fue el viaje y toda esa experiencia previa ya al asentamiento aquí en Alemania propiamente tal. Bueno, me encontré estas cabras por aquí comiendo en el bosque. Hola, cabrita. Bueno, prosiguiendo con lo que nos convoca, mi viaje fue bastante largo. De hecho, al provenir de un país que está ubicado aproximadamente unos 12.000 kilómetros de distancia de mi latitud actual, comprenderán que tuve que realizar un viaje bastante extenso. Mi primer viaje fue de Santiago a Madrid y ese viaje fue alrededor de 11 o 12 horas. Y allá en Madrid, luego de un viaje bastante tranquilo, que no estuvo exento de complicaciones, ya que recuerdo que ese día fui al aeropuerto, almorcé con mis padres ahí mismo en el edificio, pero estábamos muy sobre la hora y casi no alcanzo a abordar el avión. De hecho, fui la última persona en ingresar. Tuve que rogarle a la mujer que estaba, que la típica que
que se pone en la fila previa a revisar los pasaportes y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, dejando de lado ese puntito negro en mi viaje, pude abordar el avión y el resto fue muy tranquilo. Recuerdo también una experiencia, no sé si negativa, pero que fui a saludar al típico policía que timbra los pasaportes. Y bueno, no respondió ni mi saludo y me tiró prácticamente el pasaporte en la cara después de haber esperado como 20 minutos en una fila enorme para no residentes de la Unión Europea, en contraste con la fila inexistente para personas habitantes de la Unión. Pero bueno, eso no es tan importante. En Madrid tuve que esperar aproximadamente 7 horas y media y bueno, para hacer la hora salí del aeropuerto, que es súper súper enredado para poder salir. Tuve que subir, bajar los niveles varias veces antes de poder encontrar la salida con éxito. Y eso que hablo el mismo idioma, me imagino cómo serían para los extranjeros, o bueno, para personas que no hablan español. La cosa es que estuve en el centro, incluso fui al Santiago Bernabéu, estuve un poquito paseando por Madrid y después me devolví y tomé el segundo avión. Ahí en el aeropuerto estuve como loco tratando de buscar wifi para poder comunicarme con el mundo mientras esperaba mi maleta. Y obviamente con estos acontecimientos que me habían pasado a lo largo del viaje, que a esa altura ya era largo, tenía un poco de miedo que mi maleta no llegara, ya que supuestamente iba a ir directo entre Santiago y Düsseldorf, sin pasar por mí en Madrid. Y se demoró bastante, de hecho fue uno de los primeros en llegar a la cinta transportadora y mi maleta no aparecía, no aparecía. Sin embargo, al final apareció, casi literalmente al final, pero una vez más, como fue la tónica del viaje, mi felicidad no duró demasiado, ya que luego de haber rescatado mi maleta de la cinta y luego de haber empezado a buscar una puerta de salida que me llevara al tren con rumbo al Hauptbahnhof, que en alemán es como la estación central de cada ciudad, un hombre muy amable se acercó a mí y me dijo, primero en alemán y después en inglés, que quería ver mi pasaporte porque él era un policía y tenía que revisarme y todo ese tipo de cosas. El tipo abrió mi maleta completamente, mi mochila, y dio vuelta a todo, revisó todo y me miró bastante extraño porque dentro tenía varias cosas que aludían a Alemania, debido a que yo estuve aquí hace un año y medio. Y él me miraba extraño porque no sabía por qué yo estaba viajando a Alemania y tenía ya cosas de Alemania. Me preguntó si conocía gente aquí y todo. Después de esos 10 o 15 minutos que fueron de bastante tensión para mí, finalmente el hombre me pidió disculpas por haberme retrasado aún más y entendió que tenía todo un plan logístico por delante. Así que no pasó nada. Cerré como pude mi maleta y mi mochila, ya que tenía todo desordenado por culpa de este policía. Y partí con el tren a la estación de Düsseldorf. Allá tuve que esperar como 40 minutos. Y tomé otro tren, esta vez un tren ICE, que son los trenes de alta velocidad en Alemania, y él me dejó en el aeropuerto de Frankfurt y allá tuve que esperar literalmente una hora para tomar el otro ICE con dirección a Karlsruhe. Por lo tanto, arribé a mi destino final como a las 12 y media o ya casi faltando 10 minutos para la 1 de la madrugada, después de haber viajado como 25 horas, así que llegué muerto, con jet lag, con hambre, con ganas de bañarme, etc. Pero al final, después de todas esas cosas extrañas que me pasaron en el viaje, pude llegar. Tenía bastante miedo al principio porque tenía un nivel de alemán de Duolingo. No sabía muy bien cómo comunicarme, ni qué hacer, ni dónde ir, pero al final, a pesar de todas las contingencias, todo salió bien y hoy me encuentro instalado ya en la ciudad de Landau, viviendo aquí en Alemania,
Así que pronto se vienen nuevos videos hablando sobre la vida aquí en este país, sobre las diferencias culturales y sobre aspectos interesantes. Así que nos vemos pronto, compartan, den like y chus.